Bienvenidos a Capeco Live. En esta oportunidad, veremos el tema Arrendamientos en tiempos de COVID-19, problemáticas y soluciones estratégicas. El webinar tendrá dos partes. Primero será una parte expositiva y al finalizar pasaremos a una ronda de preguntas. Si durante el evento surgen consultas, pueden hacerlas a través de la opción Preguntas que encontrarán en la parte derecha de la pantalla. Seleccionaremos algunas de sus preguntas para la ronda final. El webinar estará a cargo de Franco Soria, socio del área inmobiliaria y saneamiento de tierras de Rubio, Leguía y Normand, quien ha sido reconocido como un abogado destacado del mercado inmobiliario en Legal 500. Y por Rubén Quevedo Meléndez, asociado del área inmobiliario y saneamiento de tierras de Rubio, Leguía y Normand. Bienvenidos, Franco y Rubén. Muchísimas Hola, gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes y a todas las personas que están conectadas. Bienvenidos a todos los conectados. Ahora vamos a dar inicio a la exposición. Ok, muchas gracias. Gracias a Capeco por la oportunidad de participar en este conversatorio y muchas gracias a los asistentes. Como bien han indicado, mi nombre es Franco Soria y vamos a conversar un poco sobre el mercado de arrendamientos en general y yo iría un poco más allá sobre el mercado de viviendas y arrendamientos. La presentación la hemos dividido en cuatro partes, creo yo. La primera, una introducción coyuntural que tiene que ver con el mercado inmobiliario en general y qué actividades se van a iniciar teniendo en cuenta la profusa legislación que se ha dado en los últimos días. De hecho, hoy día han salido dos resoluciones ministeriales muy interesantes que las vamos a conversar brevemente, con lo cual esa va a ser la primera etapa. Actividades inmobiliarias que se van a poder reiniciar. Luego va a haber una segunda etapa en donde conversaremos brevemente también sobre el mercado inmobiliario en general, mercado de viviendas, mercado de oficinas, mercado de locales comerciales, y cómo las relaciones de arrendamiento se han impactado, como se ha impactado toda la sociedad en general por el tema del COVID-19. Una tercera parte va a ser un breve análisis de la situación legal de los contratos, porque claro, hay mucha discusión sobre la ejecución de los contratos, sobre la obligación o no de pagar la renta en esta situación de emergencia generada por el COVID-19. Y a partir de allí, de manera muy práctica y muy directa, vamos a establecer ciertas recomendaciones, ciertos criterios legales para poder enfrentar estas situaciones. Y una cuarta parte muy interesante está vinculada con algunos proyectos de ley que existen a día de hoy en el Perú sobre intervención del Estado en los contratos de arrendamiento y sobre medidas legislativas que están dictadas en otros países, tanto en Sudamérica como en Europa. Esa parte está a cargo de Rubén Quevedo, que estoy seguro que va a ser muy directo y expositivamente claro en estos puntos. Habiendo explicado cómo se va a dividir nuestra presentación, voy a empezar con la primera parte, que es, vuelvo a decir, un análisis muy rápido de las actividades inmobiliarias que se van a poder reiniciar a la luz del Decreto Supremo 080 de la PCM. Siguiente, por favor. En sus marcas, listo, fuera. Claro. Toda esta situación de parálisis de la actividad económica, de grandes sectores de la actividad económica generada por el COVID-19, ha generado una imprescindible necesidad de que la actividad económica en todos los sectores pueda ser reiniciada. El gobierno ha regulado esta situación. Lo ha regulado el día domingo con el Decreto Supremo 080-2020 de la PCM. El Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades en forma gradual. En lo que respecta al sector inmobiliario y construcción, hay un listado de nueve actividades que se van a poder reiniciar, una vez cumplido una serie de protocolos. A nosotros en particular nos interesan dos actividades, todas son importantes evidentemente, pero vamos a poner un poco más de foco en atención en dos actividades. La actividad numerada como uno, proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que tienen que ver con los proyectos para reducir la brecha en infraestructura. En ese punto, nosotros creemos que es fundamental atacar los proyectos de infraestructura que están paralizados y que generan un gran déficit de infraestructura en el Perú.
que es una de las muchas cosas que ha denotado esta situación de COVID, que tenemos un pésimo servicio en salud, que tenemos un malísimo servicio de telecomunicaciones, necesitamos mejorar las telecomunicaciones, más aún en situaciones como las actuales, en donde va a haber mucho teletrabajo, va a haber colegios, educación que se tienen que conectar por plataformas de Internet, de tal forma que es fundamental mejorar las telecomunicaciones y entre las muchas cosas que se tienen que hacer, de hecho, hoy día también salió un decreto legislativo sobre el tema, tenemos que mejorar la infraestructura en telecomunicaciones. Antenas, redes, líneas de transmisión, mucha mejora. El tema es tan importante y tan urgente que nuevamente vuelvo a decir, hoy día salió un decreto legislativo que promueve la mejora en infraestructura en telecomunicaciones y que esperamos nosotros este decreto sí sea efectivamente aplicado y genere una gran mejora. De acuerdo a cifras de AFIN, de la Asociación de Fomento para la Infraestructura, más o menos al 2017, después del fenómeno del Niño costero, el déficit en infraestructura que tenía el Perú es cercano a los 175 mil millones de dólares. Hace 3 o 4 años tenemos un gran déficit, sobre todo en transportes, vale recordar el mal estado de nuestras carreteras, en telecomunicaciones, en educación, en salud y en agua. Que el COVID sirva como una necesidad nacional para mejorar toda nuestra infraestructura y en especial que se ha hecho mucho más evidente a raíz de las carencias que toda la sociedad en general ha manifestado, yo pensaría que salud, agua y telecomunicaciones deben ser completamente priorizadas. Gran parte del contagio del COVID, y lo vamos a ver más adelante, en las últimas semanas se han generado asentamientos humanos que no tienen agua. Entonces, no puede ser, o sea, es inaceptable que al 2020 un 20% de la población en el Perú, más de 1 millón de personas en Lima, no tengan acceso a servicios de agua. Eso evidentemente debe mejorar. Nosotros queremos poner un claro enfoque y una fuerte luz a la necesidad de la mejora en los servicios de infraestructura. Segundo tema, que es un tema mucho más vinculado al objeto de esta reunión, proyectos inmobiliarios priorizados. ¿Y qué decía la norma? Proyectos inmobiliarios priorizados que estén en fase de excavación, estructura y acabados. Y claro, viviendas en ámbitos rurales. Al momento de la acción del decreto supremo y durante toda esta semana, hasta el día de hoy, había una cierta incertidumbre sobre qué se consideraban proyectos inmobiliarios priorizados. Claro, y teniendo en cuenta que, en principio, la fase de excavación, estructura y acabados, yo no soy arquitecto, pero pregunté a algunos amigos arquitectos e ingenieros, no estaba claro qué si abarcaba todas las actividades, pero aparentemente excavación, estructura y acabados involucraban casi todo el proceso constructivo. Vuelvo a decir, yo no soy arquitecto, puede que esté incurriendo en alguna precisión, pero varios amigos me dijeron que esto abarca prácticamente todo. Entonces, lo que había que esperar definir es si los proyectos priorizados eran todos o cuáles eran. Y sobre eso vamos a conversar un poquito más adelante porque ya han salido algunas normas sobre el tema. Entonces, proyectos de infraestructura fundamentales, agua, telecomunicaciones, carreteras, hospitales, y proyectos inmobiliarios priorizados, que es mucho más acotado lo que es materia de la presente reunión. Siguiente, por favor. ¿Qué necesita un proyecto inmobiliario priorizado? Vamos a definir o tratar de definir qué es priorizado para poder iniciar sus labores. Primero, cumplir todos los protocolos o toda la normativa de seguridad en salud. Como entendemos, esta pandemia ha generado una fuerte necesidad de cumplimiento de protocolos de seguridad. Seguridad y saneamiento, no seguridad y salud, a efectos de buscar reducir el contagio en las actividades económicas que se deben reiniciar. Y para eso, el Estado ha dictado una serie de normativas. La primera, lineamientos para la vigilancia en salud, dictada por el Ministerio de Salud, resolución ministerial 239 de 2020, que digamos es la norma matriz respecto a las cuales todos los demás sectores deberán establecer criterios específicos para su determinada actividad. ¿Cuál es la norma que regula las actividades dirigidas por el Ministerio de Vivienda y Construcción? Bueno, hace unos días se había aprobado la resolución ministerial número 085 del 2020. Esta 085, que ya tiene más o menos una semana de aprobación, o quizás un poco menos, establecía los lineamientos de seguridad y salud
que todas las empresas vinculadas al sector vivienda y construcción debían cumplir. Pues bien, esta actividad, esta situación de pandemia del COVID-19, algo que nos ha hecho ver es que es muy dinámica y que probablemente las respuestas que da el Estado rápidamente quedan desfasadas o rápidamente se tienen que precisar por una serie de situaciones evidentemente generadas por la pandemia. No voy a entrar a criticar, no es materia del presente seminario, creo yo, si las medidas fueron buenas o malas o adecuadamente dictadas en su momento. Lo cierto es que el protocolo aprobado por Vivienda hace algunos días, el día de hoy ha sido derogado y se ha dictado un nuevo protocolo. El día de hoy se ha publicado la resolución ministerial número 087-2020 de Vivienda, que aprueba el nuevo protocolo sanitario para reinicio de actividades. En consecuencia, el protocolo que tienen que cumplir todas las empresas inmobiliarias que pueden ser reactivadas a la luz del Decreto Supremo 020 ha sido aprobado hoy. Las empresas que hayan aprobado sus protocolos, teniendo en cuenta la anterior resolución ministerial, tendrán que verificar si la actual resolución ministerial establece nuevos criterios o nuevos requisitos que van a ser tomados en cuenta. Sinceramente, yo he revisado rápidamente la resolución, no he podido revisar al detalle los anexos, así que en el transcurso del día habrá mayor claridad sobre qué modificaciones se han dictado entre una resolución ministerial y otra. Este dato es importante para todas las empresas que tienen que reiniciar actividades. Hay que verificar la nueva resolución ministerial. Y si habían protocolos de empresas que se habían hecho con la anterior normativa, pues se van a tener que actualizar con la nueva normativa que ha sido aprobada el día de hoy. Creo yo que eso es muy importante. Segundo tema, protocolo de salud del Ministerio de Salud, protocolo de salud específico del Ministerio de Vivienda. Luego, el decreto supremo, me refiero al decreto supremo de la PCM, indicaba que el protocolo de la empresa, aprobado obviamente en virtud de los criterios del Ministerio de Vivienda, tenía que ser directamente registrado en el registro en el sistema integrado para COVID-19 del Ministerio de Salud, que es una especie de registro de todos los protocolos de empresa que van a reiniciar actividades. Eso es lo que decía el decreto supremo. Sin embargo, y vuelvo a lo que dije hace unos minutos, esta actividad es muy dinámica y el Estado tiene una serie de marchas y contramarchas por imprecisiones, porque evidentemente la situación del COVID ha desbordado en gran parte la regulación estatal y la actividad estatal en sí misma. Y ahí surgió una primera duda. El domingo, la ministra de Economía, en una exposición que hizo en Panorama, indicó lo siguiente. La empresa tiene que aprobar su protocolo y tiene que inscribirlo en el registro COVID del Ministerio de Salud. Pero antes del registro COVID del Ministerio de Salud, tiene que ser aprobado por la autoridad sectorial. Y claro, eso generó una serie de dudas, porque en realidad el decreto supremo de PSM no establecía el paso de que se tenga que aprobar el protocolo de la empresa ante la autoridad sectorial. Y ahí se generaron dudas, hubo una relativa fuerte discusión sobre si era necesario que el sector lo apruebe o no. Bueno, más allá de discusiones legales que en verdad son muy importantes, yo soy abogado, lo cierto es que hoy día se ha aprobado una resolución ministerial, una segunda resolución ministerial publicada el día de hoy. La resolución ministerial número 089-2020 Vivienda, criterios de focalización y obligatoriedad de informar incidencias. Y esta resolución ministerial, en su artículo 3.1, se indica expresamente que el plan de la empresa debe tener previa aprobación del sector. Entonces, podríamos discutir jurídicamente si la resolución ministerial puede incorporar un requisito nuevo que no estaba establecido en el decreto supremo. Podríamos discutir sobre jerarquía de normas, sin lugar a dudas. Pero lo cierto es que conforme están dadas las cosas, al día de hoy, el protocolo de una empresa de vivienda y construcción tiene que ser previamente aprobado por el Ministerio de Vivienda. ¿Cuánto va a demorar ese procedimiento? ¿Ese procedimiento va a ser 100% digital? ¿La respuesta va a ser inmediata? ¿Será de aprobación automática, sujeta a silencio administrativo positivo? Eso habrá que revisar con detenimiento la directiva y la regulación para tener una claridad al respecto. Lo cierto es que el Ministerio de Vivienda está obligado a una pronta respuesta a los protocolos de empresas que se vayan a presentar y habría que profundizar el día de hoy para tener 100% de claridad, la norma ha sido recién aprobada, cuál va a ser el mecanismo de aprobación. Aprobación automática, vale decir que solo basta que la empresa lo presente al Ministerio de Vivienda para ser aprobado, yo entiendo que no. Evaluación previa del Ministerio, entiendo que así va a ser, pero habría que definir si sujeta al silencio administrativo positivo o al silencio administrativo negativo.
Eso habría que precisarlo en las próximas horas. Lo cierto, nuevamente, más allá de cualquier discusión jurídica, es que el protocolo de cada empresa de vivienda y construcción tiene que ser aprobado por el Ministerio. Es lo que hay. Entonces, dos cosas importantes. Las empresas de construcción tienen que tener en cuenta que su protocolo, la norma que lo regula, ha sido modificada el día de hoy. Si hay alguna empresa de construcción que ya estaba avanzando su protocolo con la normativa anterior, tiene que verificar si la nueva normativa le ha establecido nuevas obligaciones o obligaciones diferentes. Punto uno, importante. Punto dos, importante. Una vez que las empresas tengan definido su protocolo, tienen que presentarlo al Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda, entiendo yo, ese punto no lo hemos revisado dado la premura, porque la norma se ha aprobado hoy, entiendo yo que el Ministerio de Vivienda tiene que aprobarlo expresamente. Eso con cargo a verificarlo. Pero entonces tenemos dos obligaciones importantes. Aprobar el protocolo a la luz de la norma aprobada el día de hoy, resolución ministerial número 087, y una vez que la empresa tenga su protocolo, tiene que presentar la mesa de partes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, perdón. El Ministerio de Vivienda ya ha abierto una mesa de partes digital, hay un correo electrónico en donde se pueden presentar solicitudes, y entiendo que evidentemente esa va a ser la forma de presentar los protocolos de las empresas que van a realizar actividades. Vía gobierno digital, vía web, y las respuestas también van a tener que ser de esa forma. ¿Qué tan rápido va a ser la respuesta del Ministerio? Tiene que ser muy rápido. Un dato importante también. El domingo pasado, el ministro de Vivienda declaró dos cosas que me llamaron la atención. Vivienda estimaba que alrededor de 300 empresas se iban a reiniciar, con lo cual ya había una estimación cuantitativa de cuántas empresas estaban en capacidad de cumplir los protocolos o estaban en la situación de inicio de actividad. Punto uno. Punto dos, el ministro de Vivienda también estimó que las actividades de vivienda y construcción autorizadas se iban a iniciar el 18 de mayo, y puso esa fecha de manera clara. Lunes 18 de mayo, de este lunes al próximo. ¿Por qué estimó esta norma? Probablemente porque en el interín se van a tener que hacer los protocolos y aprobarse los protocolos. En la norma aprobada hoy, no hay ninguna fecha indicada de inicio. Es decir, no se indica que las actividades necesariamente se tienen que aprobar iniciar el 18 de mayo. Lo que indica la norma es, una vez que se apruebe el protocolo y el protocolo esté inscrito en el registro SICOVID del Ministerio de Salud, al día siguiente la empresa puede operar. Entonces, hay que hacer el protocolo, hay que tenerlo aprobado por vivienda, hay que registrarlo en el Ministerio de Salud y al día siguiente, inicio de actividades. Eso es lo que establece la norma. Un último tema referido a qué actividades se inician o no. Había discusión, como dije hace algunos segundos, sobre, y permítame revisar el dato en mi celular, sobre qué actividades se podrían iniciar. Porque claro, la norma indicaba proyectos inmobiliarios priorizados y la norma indicaba proyectos en excavación, en etapa de acabados y en etapa de estructuras. Y la duda era si la norma, la resolución ministerial que se tenía que dictar, iba a establecer ciertos criterios para determinar si son todos los proyectos o iba a haber una especie de criterio de jerarquización. Bueno, la resolución ministerial ha establecido algunas ideas muy generales, y permítame leerla. ¿Qué proyectos inmobiliarios se van a iniciar? Aquellos proyectos que involucren una obra de edificación en terreno privado. Es decir, proyectos que no entran en propiedad estatal, proyectos edificatorios en terrenos privados. También dice, en caso de obras de edificaciones residenciales, solo las multifamiliares y conjuntos residenciales, con lo cual construcciones de casas no se van a poder reiniciar, porque no están dentro de la determinación que estableció la resolución ministerial. Luego dice la norma, que involucre obras de edificación en terreno estatal, pero solo aquellas referidas a educación, a salud y a seguridad nacional. Con lo cual, sí es posible iniciar obras de construcción en propiedad estatal, pero siempre y cuando sean destinadas a educación, salud y seguridad nacional. Propiedad privada, proyectos multifamiliares. Propiedad estatal, educación, salud y seguridad nacional. Ya hay un acotamiento sobre las obras que se pueden iniciar. Y luego, mucha gente, y yo me incluía, tenía alguna duda sobre qué se va a entender por excavación, estructuras y acabados, sobre todo estructuras. Y hay una breve
breve precisión de estructuras. ¿Qué es lo que se indica? Estructuras, desde la cimentación hasta vaciado de techos. Y nuevamente, yo no soy arquitecto, no soy ingeniero civil, pero desde mi conocimiento general, entendería que cimentación hasta vaciado de techos es casi toda la obra también. Entonces, excavación, estructura y acabados parecería ser, más aún con la precisión que se da a estructuras, que es todos los proyectos inmobiliarios. Todos los proyectos inmobiliarios acotados en la primera precisión que hice. Obras en propiedad privada, en caso se traten de edificaciones residenciales, multifamiliares y conjuntos residenciales, edificios, urbanizaciones. Y en propiedad estatal, educación, salud y seguridad nacional. Colegios, hospitales, comisarías. Eso es lo único que se va a poder hacer. La resolución ministerial 089 ya ha establecido ese nivel de precisión. Podemos estar de acuerdo o no, podemos criticarla probablemente, pero lo cierto es que ya está, no diría claramente definido, porque subsisten las dudas y sobre esto probablemente vaya a haber debate en los próximos días, pero ya hay una mayor precisión sobre qué tipos de proyectos se van a poder iniciar. La resolución ministerial 089 la establece. Entonces es muy importante para todos los operadores revisar esta normativa. Siguiente, por favor. Vayamos entrando ya a la segunda parte de la exposición. Como conversamos esta segunda parte, vamos a tratar de conversar y de plantear algunas ideas sobre el mercado inmobiliario en general y cómo se ha afectado a la luz del COVID-19, de la pandemia. Y entre muchas de las enseñanzas que nos ha generado este virus tan traicionero y que ha generado tanto dolor en la sociedad, es que un tema que el Estado y la sociedad en su conjunto y el mercado inmobiliario en particular tiene que tocar es la informalidad. Porque, claro, informalidad que atraviesa la economía en todos sus sectores. En el mercado laboral, muchos trabajadores informales que no están en planilla. En el mercado tributario, la economía informal en gran parte no tributa, con lo cual la gran carga tributaria está solamente en las empresas formales, es algo que evidentemente se tiene que mejorar. Y en tercer lugar, en el mercado específico de vivienda, 7 de cada 10 viviendas se construyen sin licencia y sin asesoría técnica especializada. El mercado de vivienda es altamente informal, 70% de las construcciones. Eso evidentemente, en un primer momento la informalidad fue vista como una salida para que mucha gente pueda tener actividad económica por no poder incorporarse al mercado formal, pero la situación claramente ha desbordado el país. Tenemos un país partido en dos. Y cuando salen normas, claramente se debe entender que las normas están dirigidas al mercado formal, porque el mercado informal, en su gran mayoría, no sé si en su gran mayoría, pero un amplio sector del mercado informal ha seguido operando durante la pandemia. Y basta ver, sobre todo en las últimas semanas, todas las personas que han salido a la calle para vender distintos productos, más aún entre ayer y hoy, porque se viene el Día de la Madre y mucha gente está comerciando productos para aprovechar la festividad del Día de la Madre, el mercado informal ha seguido trabajando. Y claro, todos los protocolos de salud y seguridad que hay para las distintas actividades, imaginen cualquiera, para el transporte, para la alimentación, para los restaurantes, son aplicados al mercado formal y eso está muy bien. Pero el mercado informal ha seguido trabajando, ¿no? Han habido deliveries de alimentos, han habido deliveries de comida, el gas ha seguido trabajando, porque obviamente la gente tenía que cocinar y tenían que llevarle el gas a su casa. Todas esas actividades probablemente no han seguido protocolos, o espero que sí, han tenido protocolos de seguridad informales, pero obviamente no regulados. La actividad formal actúa al margen de la regulación. Y probablemente mucha actividad informal sí cumpla parámetros, ¿eh? Yo no digo que ninguna cumpla. Yo lo que afirmo es que probablemente muchas la cumplen, pero no está regulada. Esa actividad, que es el 70% de la economía nacional, poco a poco, y es una gran labor, grandísima, va a tener que ser progresivamente incorporada al mercado informal. Y para eso doy algunas cifras. 4.6 millones de empleo formal. 12 millones de empleo informal. El 70% de la mano de obra es mercado informal. Y es por eso que muchas personas, desde hace semanas, han tenido que salir a la calle para trabajar, para vender productos varios, para vender ambulantes que uno ve en la calle. Porque, claro, el mercado formal solamente abarca casi la cuarta parte de la mano de obra laboral. Y ese es un gran problema. De hecho,
entre muchos otros, uno de los problemas principales que ha tenido el Estado para enfrentar el COVID es justamente la informalidad, porque la gente salía a trabajar, la gente vive el día a día. Entonces, ¿cómo controlar a estas personas? Muy difícil. Claro, a las empresas formales sí se les ha generado la obligación de la licencia con goce de haber. Claro, luego ha habido el programa Reactiva, pero las empresas formales han tenido mucha más carga laboral y de obligaciones de pago de remuneración. Es un Perú partido en dos. Y esa situación, evidentemente, es un tema que necesariamente tiene que ser puesto en agenda para poder ser atacado. Es el tema, probablemente, uno de los más difíciles de atacar, pero paso a paso tenemos que construir un país mucho más formal en todas sus vertientes, ¿sabes? En todas sus actividades. Y vamos a ver cómo la informalidad ataca el mercado inmobiliario también. 7 de cada 10 edificaciones son informales, como ya dije, ¿no? Sin licencia y sin profesional competente. Informalidad en el acceso a la vivienda, informalidad en asentamientos humanos, muchas viviendas que no tienen servicio de agua. Y como vamos a ver más adelante, en las últimas semanas, el mayor aumento de zona de contagios se ha identificado en zonas periféricas, normalmente asentamientos humanos, que no tienen servicios básicos. Entonces, tiene que ser política de Estado y política de la sociedad en general luchar por generar infraestructura en agua, luchar por mejorar la infraestructura de vivienda. Y sobre eso vamos a conversar a continuación. Siguiente, por favor. Algunas cifras. Asentamientos humanos. Gran parte del país vive en asentamientos humanos. De acuerdo a cifras del INEI, hay aproximadamente 3.000 asentamientos humanos en el Perú. Aproximadamente, yo creo que la cifra es mayor. De acuerdo al censo de 2017, el 80% de viviendas en el Perú, de hogares, tenían acceso a red de servicio pública de agua. Con lo cual, el 20% de hogares, el 20% de viviendas, una de cada 5 viviendas en el Perú no tendría acceso al agua. Y la cifra es alarmante, ¿no? El 20% de viviendas no tiene agua. Algo hay que hacer sobre eso, indudablemente. Y eso tiene que ver con la mejora en la infraestructura pública, ¿no? Tenemos que mejorar nuestra infraestructura en saneamiento, así como también tenemos que mejorar la de telecomunicaciones, la de transporte, la de educación. Es fundamental eso. Y todos debemos caminar en esa línea. En Lima hay aproximadamente 1.000.000 de personas que no tienen agua. Sin agua es muy difícil controlar el COVID. Entonces, las empresas privadas de construcción, el Estado, sobre todo el Estado, pero creo que los privados también tenemos una parte importante en esta labor, tenemos que poner permanentemente en agenda la necesidad de infraestructura. Salud, agua, telecomunicaciones, fundamental en estos tiempos. Y claro, han habido muchas noticias en los últimos días que indicaban que el crecimiento de incontagiados en los últimos días, sobre todo o fundamentalmente, se daba en asentamientos humanos, justamente por esta deficiencia en servicios públicos. La gente no tiene electricidad, la gente no tiene agua. Entonces es muy difícil que mantengan condiciones de salubridad adecuadas cuando ni siquiera tienen agua. Es imposible sostenerse frente al COVID sin agua. Entonces algo tenemos que hacer como sociedad para mejorar esta situación. A continuación, por favor. ¿Cómo ha respondido el Estado, ante esta coyuntura en lo que respecta a vivienda, construcción y mejoramiento de condiciones de vivienda de las personas? El Estado ha estado más o menos dinámico, ¿eh? Y en las últimas semanas, yo pensaría que en los últimos días, ha dictado una serie de normas, y las voy a comentar brevemente. El decreto legislativo 1464, que tiene que ver justamente con el acceso a vivienda social. El Estado hace muchos años tiene un programa que se llama Techo Propio, y muchos de los asistentes que están involucrados en el tema de construcción, pues claramente conocen el programa. El programa Techo Propio busca generar ofertas de vivienda para el sector económico más deprimido, podríamos decirlo de alguna forma. Sectores económicos D y E. El programa Techo Propio tiene dos vertientes que la vamos a ver a continuación. Pero este decreto legislativo 1464 lo que establece es un requisito importante. Elimina hasta fin de año el requisito de ahorro que debe tener la persona para acceder al programa. Antes de la norma, para que una persona pueda acceder al programa de techo propio, tenía que tener un nivel de ahorro para que el Estado pueda subsidiar la diferencia del proyecto. Dadas las condiciones económicas tan graves que se han generado en la sociedad en su conjunto, este decreto legislativo amplía el subsidio que va del Estado.
y establece que las personas que se acojan al programa hasta fin de año no tengan que tener nivel de ahorro. Es decir, no se exige el nivel de ahorro. El Estado aumenta el subsidio y como consecuencia de ello, lo que busca es que más personas accedan al programa Techo Propio. Indirectamente, también el mensaje que está lanzando es, esperamos que más inmobiliarias también se animen a ensayar el proyecto, a participar en él y a generar mayor oferta inmobiliaria en vivienda social, en la cual tenemos un enorme déficit, para la población en general. Entonces, este decreto legislativo elimina el requisito de ahorro. La gente ya no tiene que tener un ahorro específico para acceder a Techo Propio. Como consecuencia de este decreto legislativo, se emitió la resolución ministerial 086 del 2020 del Ministerio de Vivienda. ¿Qué regula esta resolución? El programa Techo Propio tiene dos subprogramas. Construcción en terreno propio, es decir, aquella persona que es dueña de un lote, con el programa puede construir su casa en este lote que es de su propiedad. Y un segundo es adquisición de vivienda nueva, que está pensado para que los programas de vivienda de empresas inmobiliarias construyan vivienda social y vendan casas o departamentos. Esta resolución ministerial lo que ha aprobado es el aumento del subsidio que el Estado va a otorgar al valor de la construcción de la casa. Y claro, el costo de la casa tiene que ser un costo popular, ¿no? La resolución ministerial y todo el programa Techo Propio establece topes máximos de valores de vivienda para que puedan ser consideradas viviendas sociales. Entonces, claramente el Estado lanzó un mensaje de promover la vivienda social. Ya no se tiene que tener ahorro y los montos a ser subsidiados, las franjas han aumentado. El monto a subsidiar es mayor. Entonces, veamos cuál va a ser la respuesta del mercado. Esperamos que haya mucha mayor oferta de techo propio. Depende de una serie de factores, evidentemente, normas municipales, acceso a suelo adecuado para los programas. Vayamos viendo cómo el programa va caminando en el transcurso de la semana, pero una necesidad notoria es que la gran parte de la población necesita mejores condiciones de vivienda. Y probablemente el techo propio sea un mecanismo para poder reducir esta enorme brecha de vivienda adecuada para la población. Un tercer punto que aún no está aprobado, pero que está en constante discusión, claro, techo propio para sectores populares. Programa Mi Vivienda, que es construcción de viviendas y sobre todo departamentos, está más enfocado en la clase media. El monto de las obras, el monto de venta del inmueble es mucho mayor, $120,000 o $110,000 aproximadamente. Lo que está en discusión y probablemente creo yo se debería aprobar en los próximos días, pero evidentemente al día de hoy no está aprobado, es aumentar también por franjas los bonos que se van a subsidiar en las compras de departamentos del programa Mi Vivienda. Porque nuevamente es un mensaje que el Estado quiere dar. Quiere promover la adquisición de viviendas en una situación económica tan deprimida, subsidia al comprador con un bono mayor y de alguna forma quiere lanzar un mensaje a las inmobiliarias que ante este mayor subsidio probablemente la oferta de adquisición se mantenga. También nuevamente esperemos a ver cuáles son los montos que se van a variar y esperemos a ver cuál es la respuesta de los compradores ante esta situación. Claramente el mercado de vivienda ya han habido muchos foros y mucha conversación sobre eso. Va a ser enormemente afectada, se estima que en un 30%, y la intervención del Estado con subsidios y con promociones a los programas de vivienda, techo propio y el Fondo Mi Vivienda, el programa Mi Vivienda, puede ser un paliativo para que la actividad no tenga una crisis muy grande, y todos esperamos que así sea. Hace unos días se modificó nuevamente la Ley de Habilitaciones Urbanas. Se emitió el Decreto Legislativo 1469. Esta debe ser la décima modificación. La Ley de Habilitaciones Urbanas tiene aproximadamente 10 u 11 años y debe haber tenido 10 u 11 modificaciones, si no me equivoco. Es la ley que más modificaciones ha tenido en la historia de la República del Perú. ¿Qué modificaciones ha implementado esta vez? Sobre todo algunas modificaciones buscando promover justamente la vivienda social. En la línea de todo lo anterior, se han modificado normas de habilitaciones urbanas estableciendo procedimientos que buscan ser mucho más expeditivos para la construcción de vivienda social. Nuevamente vamos a ver cómo se aplica la ley, nuevamente vamos a ver si las municipalidades están a la altura de los retos que genera el COVID-19 y si responden rápidamente, adecuadamente, ante la exigencia de cambio que el COVID-19 ha generado. Decreto Supremo 06-2020 Vivienda aprueba el nuevo reglamento de revisores urbanos. Y claro, los revisores urbanos van a ser muy importantes también en la nueva coyuntura. Los revisores urbanos ya venían funcionando hace algunos meses,
previamente, porque probablemente la mayoría de los asistentes conocen el tema. Los revisores urbanos son profesionales particulares, arquitectos o ingenieros que ejercen una función pública. Son acreditados por el Ministerio de Vivienda y los proyectos de edificación y de habilitación urbana sujetos a los procedimientos B, C y D pueden ser aprobados por revisores urbanos. Entonces, si yo tengo un proyecto de habilitación o edificación, modalidad B, C o D, podré escoger si voy a la municipalidad o si voy al revisor urbano. Evidentemente, el revisor urbano me cobrará un honorario y tendrá una tarifa que cada revisor urbano tendrá que determinar para cumplimiento de su función. Si yo apruebo mi expediente ante mis revisores urbanos, arquitectura, estructura, sanitarios, electricidad, todas las especificaciones técnicas, mi proyecto está aprobado y simplemente tengo que presentarlo a la municipalidad y esa presentación se considera la expedición de la licencia. Han habido muchos problemas con los revisores urbanos, los municipios han tenido mucha reticencia a aceptar este procedimiento, ha habido hasta muchas trabas para este procedimiento, pero confiemos que hacia adelante el tema sea mucho más ordenado y los proyectistas tengan dos opciones, ir al municipio o aprobar sus procedimientos ante revisores urbanos. Yo confío que el procedimiento camine de buena forma y vayamos viendo en las siguientes semanas cómo se va dando la situación. Normas municipales. Pues claro, ante los nuevos proyectos, ante la nueva ciudad, ante los nuevos requerimientos, las municipalidades van a tener que emitir nuevas normas de autorizaciones, de permisos urbanísticos que conjuguen con la nueva configuración, con los nuevos proyectos que probablemente el COVID-19 genere en las ciudades, ¿no? O muy probablemente, ya estamos viendo una serie de consecuencias. Allí yo también tengo algunas dudas que las vamos a conversar más adelante. Una municipalidad que ha estado muy activa en normativa es la Municipalidad de Miraflores, que ha sacado algunas ordenanzas interesantes, ordenanzas que, por ejemplo, bonifican densidades, reducen estacionamientos, reducen eventualmente áreas de vivienda, siempre y cuando los proyectos sean ecosostenibles, ecoamigables. Importante. También hace unos días ha sacado una ordenanza muy interesante en donde promueve flexibilización en los cambios de giro de negocios, porque eso es algo que se va a dar mucho, ¿no? Si antes tenías un restaurante y ya no vas a poder seguir teniendo un restaurante, probablemente tengas que cambiarlo a una tienda o a otro tipo de negocios. Ya no tendrás un restaurante, probablemente lo tengas que convertir en una carnicería o en una pescadería, en algún otro tipo de negocios. Las municipalidades van a tener que ser muy flexibles y muy expeditivas en autorizar esos cambios de giro de negocio. Y probablemente van a tener que ser muy creativos con las normas de zonificación y de uso compatible. Porque cambios de giros de negocios, yo estimo que van a haber muchos en las próximas semanas, a continuación. Entonces, necesitamos una respuesta muy rápida y muy eficiente del Estado. Esperemos que el Estado en su conjunto, gobierno nacional y sobre todo municipalidades, estén a la altura. La siguiente, por favor. Mientras llegamos a la lámina, que ya está. ¿Qué necesidades se van a generar en los distintos sectores del mercado de construcción y vivienda? Rápidamente, ¿no? ¿Cómo van a ser las nuevas viviendas post-COVID? Hay mucha discusión. De hecho, los arquitectos han hablado mucho del tema. Y yo simplemente voy a tratar de referir algunas ideas que he escuchado de gente que conoce de la situación, ¿no? Probablemente hay una nueva exigencia en modelos de vivienda, ¿no? Las personas han cambiado radicalmente sus actividades en esta semana. Y claro, antes nos despertábamos, salíamos a trabajar, íbamos eventualmente al supermercado a comprar, íbamos al cine, regresábamos a la casa en la tarde o en la noche. Ahora todo eso ha cambiado. Trabajamos, ya no hay cine, vemos televisión en la casa, ya no salimos de compra, probablemente la gran mayoría o un sector de la población compra todas sus cosas por delivery. Entonces, todas las actividades están focalizadas en la vivienda. Espacios para oficinas, para trabajo, muchas casas, o la gran mayoría de casas o departamentos, no lo tenía porque uno trabajaba en la oficina. Todo eso va a cambiar. Y probablemente el diseño de casas y muchos arquitectos que conocen del tema, yo no soy arquitecto, han indicado que cómo se van a diseñar los departamentos y las viviendas necesariamente va a cambiar como consecuencia del COVID. Vayamos viendo eso, ¿no? Y vayamos viendo cómo el mercado
de inmobiliarias, como el mercado municipal, las municipalidades en su conjunto, se adaptan a este cambio y las normativas permiten estas modificaciones. ¿Qué van a escoger las personas? ¿Casas o departamentos? Claro, va a depender en principio de que de qué nivel de crisis tengamos y qué personas puedan acceder a adquirir una vivienda. Pero imaginando que va a haber un amplio sector de gente, esperemos que sea así, y yo confío que así va a ser, de que va a seguir adquiriendo viviendas, probablemente si una persona puede optar, si la situación económica le permitiese optar, yo estimo, y a lo mejor me equivoco en mi opinión, pero yo sinceramente escogería vivir en una casa más segura, más aislada, no tengo a tantas personas que viven conmigo en el edificio. Si yo pudiera escoger, viviría en una casa. Entonces, probablemente algunas personas tomen esa opción. Veamos también cómo evoluciona ello. Usos mixtos. Como la gente ya no va a salir a trabajar mucho, por lo menos hasta que la pandemia esté mucho más controlada y va a trabajar desde la casa, probablemente modelos de edificios en donde hayan viviendas, comercios, algunas zonas en donde se puedan especies de oficinas en los edificios donde las personas que vivan puedan utilizar con muchas medidas sanitarias, probablemente sean modelos que se van a adaptar con mucha más rapidez y con mucha mayor necesidad. La oferta de vivienda claramente va a cambiar. Las inmobiliarias, evidentemente, los arquitectos que conocen mucho más del tema que yo, tienen esta situación perfectamente identificada y es necesario que las municipalidades dicten normativas para eso. Se van a necesitar tantos estacionamientos como los exigen el día de hoy las municipalidades para construir edificios de vivienda, probablemente no. La gente probablemente use más bicicletas. Hay muchas situaciones que van a cambiar. ¿Dónde va a querer vivir la gente? ¿En el centro de la ciudad? ¿Cercano a su centro de trabajo? ¿O eso ya no va a importar? En este momento ya no importa mucho, porque ya la mayoría de gente va a trabajar desde sus casas y la asistencia a los centros de labores va a ser muy reducida. En estos momentos, vivir en el centro de la ciudad o vivir en la periferia no importa mucho. Es más, probablemente la gente preferiría vivir en la periferia para tener menor contacto con las demás personas y con ello reducir la posibilidad de contagio. Suena muy feo esta frase de tener menor contacto con las personas, porque somos seres sociales por naturaleza, o deberíamos serlo, pero lamentablemente la pandemia nos ha obligado a tener menor contacto social o menor contacto físico, ¿no? Contacto social a veces suena un poco feo también. ¿La gente va a preferir vivir en la periferia? Es algo que en el transcurso de las semanas vamos a ver, ¿no? Todo va a depender, y eso es incierto hasta el día de hoy, qué tanto tiempo dure la pandemia y qué tantos cambios estructurales genere en nuestra forma de vivir. Eso lo vamos a ir viendo en las semanas. La siguiente, por favor. Hipotecas y vivienda. La gente va a estar golpeada, ¿no? Económicamente. La gente ha perdido trabajo. Hay muchas personas que han perdido trabajo. Hay muchas empresas que están negociando o ya han negociado reducción en el sueldo de sus trabajadores. De tal forma que indudablemente el trabajador, tanto formal como informal, va a reducir sus ingresos. Esta persona que tiene menos ingresos va a seguir adquiriendo vivienda, va a tener que seguir adquiriendo, pero en menor porcentaje probablemente. Esperemos que no sea mucho menor, pero en menor porcentaje. ¿Qué situación ha generado esto? Que el costo de la hipoteca baje. La hipoteca que antes en promedio estaba 8.6, hace dos días salió una noticia en el diario Gestión, Julio Velarde, el presidente del BCR, indicaba que el costo promedio de la hipoteca ya estaba más o menos en 6.6. Había bajado 2 puntos porcentuales, que es bastante, ¿eh? Bastante frente a las tasas que hasta hace 1 o 2 meses eran las que se manejaban. Esta reducción de costos de la hipoteca, ¿puede promover la adquisición de viviendas? Esperemos que sí. Creo que los bancos también se tienen que adecuar a la nueva situación y sus costos de intereses en hipotecas lo van a tener que ajustar. Todo el mercado se va a tener que ajustar. Inmobiliarias, bancos, estudios de abogados también, evidentemente, todo el mercado se va a tener que adecuar. Siguiente. Mercado de alquiler de viviendas. Y ya estamos entrando mucho más al tema específico. Vamos a hablar un poco de viviendas, de oficinas, de retail. Mercado de viviendas, de alquileres. En el Perú, de acuerdo al censo del 2017, más o menos habían 10 millones de viviendas. 7.300.000 en zonas urbanas y 2.700.000 en zonas rurales. Nuevamente, de acuerdo a las cifras de este censo,
aproximadamente 1.200.000 eran viviendas alquiladas, con lo cual, de acuerdo a estas cifras oficiales del censo, solo el 16% de las viviendas eran alquiladas. Este porcentaje, 16%, era muy bajo comparado a otros países. En Europa, algunos países llegan a tener 40% de viviendas alquiladas, es decir, la gente en Europa no tiene como condición esencial adquirir una vivienda, sino prefiere vivir en alquiler, porque no quieren atarse a un lugar físico específico, prefieren tener flexibilidad para mudarse, vivir en distintos lugares, por lo cual el alquiler es muchísimo más alto. 30% en promedio en Europa y en algunos países, Austria 41%, Francia 37%. En Colombia, país vecino, el porcentaje de gente que alquila es más o menos el 30%, el doble del Perú. Con lo cual, pensaría yo que sí hay todavía un techo para seguir explorando el mecanismo de viviendas de alquiler. Sobre eso, también volvemos al tema transversal, informalidad. Las cifras del censo indicaban que habían 1.200.000 viviendas alquiladas. Sin embargo, de acuerdo a otras cifras, solo en Lima hay 4 millones de alquileres destinados a vivienda. ¿Y por qué es la explicación? Uno, porque estos 4 millones no necesariamente son viviendas completas. Cuartos. Hay mucha gente que vive en pequeños espacios, en cuartitos. Hay una sola casa puede tener 5, 6, 7, 8 o 10 alquileres. Entonces, ahí parte, primera parte de la explicación de por qué tanta diferencia. Y la segunda explicación es la informalidad. Porque en el censo, mucha gente no declaró que tenía su vivienda alquilada. ¿Y por qué no lo declaró? Porque ese arrendamiento era un arrendamiento informal que no tributaba. Como sabemos, el alquiler en el Perú paga un impuesto a la renta del 5%. Y la gran mayoría, de acuerdo a algunas cifras, que el 60% de arrendamientos es informal. Y como consecuencia de ello, no tributa. Pues. Tenemos otro gran problema. Pues. La informalidad atraviesa todo. Y en el mercado de alquiler de viviendas, es tan fuerte como que el 60% de viviendas en alquiler no tributa. Algo se tiene que hacer sobre eso, ¿no? O sea, es fundamental que las acciones de SUNAT poco a poco incorporen a los informales, porque si no vamos a seguir en los mismos años, en lo mismo de muchos años, ¿no? Solo las empresas informales son las que tributan. Hay un 60% de arrendamientos que no tributan. Hay que poner la vista en eso, ¿no? Y claro, son arrendamientos informales. Probablemente son los arrendamientos en donde hemos visto noticias que hay muchas personas que han sido botadas a la fuerza a la calle por falta de pagos, ¿no? O sea, la informalidad genera una serie de vicios, genera una serie de problemas que creo que como sociedad poco a poco tenemos que enfrentar. Siguiente, por favor. ¿Qué tipo de vivienda se va a alquilar hacia adelante? Pues en las mismas condiciones que antes, probablemente, cuando hablaba del mercado de vivienda en general. Viviendas con condiciones de salubridad más adecuadas, edificios con áreas comunes más amplias para no necesariamente tener que tener contacto físico con las personas por el miedo al contagio, ascensores probablemente más amplios o se va a tener que regular los ascensores con el uso de una sola persona. El alquiler y las exigencias de vivienda en departamentos por lo menos va a tener una gran variación a la luz del impacto que ha tenido el COVID y de las nuevas exigencias que ha generado justamente para evitar ser contagiado. Esto generó un gran cambio en el mercado en general. Un ejemplo de ello es el Hotel Casandina. Hace unos días el Hotel Casandina compartió en todas sus redes sociales que ha girado su negocio. Ya no solo va a alquilar habitaciones diarias, sino ha hecho una oferta de alquiler de habitaciones del hotel a un costo mensual. Y en las redes sociales está. El costo mensual de una habitación del Hotel Casandina es $700. Así que si alguien quiere alquilar una habitación del hotel por mes, ya se puede hacer. ¿Cómo va a responder el mercado ante esta oferta del hotel? Vayamos a ver, ¿no? Vayamos a ver cuántas personas están en capacidad de pagar $700 al mes y cuántas personas les parece interesante, probablemente un alto número le puede parecer interesante, vivir permanentemente por lo menos algunos meses en un hotel. Vayamos viendo cómo yo espero que la iniciativa del hotel sea buena, yo espero que todas las iniciativas de vivienda funcionen. Es cierto que la coyuntura no es la adecuada, pero vayamos viendo. ¿Qué es lo que nos muestra la respuesta de Casandina? Que nos tenemos que reinventar, que tenemos que ser dinámicos para enfrentar la nueva situación y salir con nuevos modelos de negocio. Algunos piden subsidio a alquileres, ¿no? El Estado debe subsidiar los arrendamientos. Ya hay subsidios a alquileres, ojo. El Estado ya tiene un programa de subsidio de alquiler, el bono a renta joven.
El bono de renta joven se aplica a jóvenes entre 18 a 40 años y subsidia parte del alquiler. El bono de renta joven tiene dos componentes. Un componente que va mayoritariamente al pago de la renta del alquiler, donde la persona vive, y una parte del bono que va a un fondo de ahorro, a una cuenta intangible en donde se deposita durante los 5 años que dura el bono. Entonces, el Estado te paga parte de tu alquiler durante 5 años y te da un bono que lo tienes en una cuenta intangible durante 5 años. Pasados los 5 años, este bono, ahorrado en un banco, sirve como pago de cuota inicial para tu adquisición de vivienda. Con lo cual, este programa de subsidios tiene doble finalidad: pagar tu alquiler y que de acá a 5 años tengas plata ahorrada para comprarte una vivienda nueva. ¿Cómo ha funcionado? Yo pensaría que todavía tiene mucho por mejorar. Uno de los grandes problemas que ha tenido para acceder a mayor público este programa de bono renta joven es nuevamente la informalidad de los alquileres. Los propietarios que alquilan no quieren entrar al programa porque tendrán que declarar su alquiler y pagar su impuesto. Con lo cual, muchas personas no han podido ingresar porque su arrendatario no quiere ingresar al programa, porque no quiere pagar impuestos y no quiere que el Estado tenga conocimiento que tiene un negocio de alquiler. La informalidad entonces impide que este programa pueda acceder a mayor cantidad de gente. Es un problema, entonces, tenemos que enfrentarlo. Y claro, un segundo tema que se está discutiendo, entiendo yo, es, ¿está focalizado bien este bono? ¿Está focalizado bien este subsidio? Porque claro, se destina a personas jóvenes, 18 a 40 años, en edad productiva, gente que trabaja. Hay algunas voces que indican que este subsidio se debería orientar también a personas mayores, o este subsidio también se debería orientar a personas en condiciones económicas de IE. Con lo cual, hay una discusión sobre la focalización del subsidio. Veamos si en los próximos días el Ministerio de Vivienda también da novedades sobre este programa. A continuación, por favor. Es lo que hemos conversado, con cuáles van a ser las exigencias en los edificios, van a ser variadas, ¿no? Y nuevas. Limpieza, seguridad, nuevo tratamiento de áreas comunes, limitaciones a los visitantes. Ya la Junta de Propietarios en los edificios ha establecido que no deberían haber visitas, solo deberían ingresar en el edificio las personas que allí viven. Hay una serie de situaciones que se han implementado, ¿no? Y probablemente mientras dure la pandemia, estas situaciones se van a convertir en permanentes. Entonces, la oferta de alquiler y la oferta de adquisición de vivienda nueva, tanto vivienda como departamentos, tiene que tener en cuenta esta situación. El perfil de la persona que alquila y que adquiere vivienda va a ser distinto, porque va a tener exigencias nuevas. Y el que ofrece alquileres y vivienda va a tener que necesariamente tomar en cuenta este nuevo perfil. A continuación, por favor. ¿Qué situación se ha generado con el COVID? Problema de pagos en los arrendamientos, ¿no? La gente no está trabajando, ha tenido problemas para pagar. A continuación vamos a conversar un poco de eso, ¿no? Dificultades, incertidumbres en el pago de arrendamientos en locales comerciales. Y bueno, en esta parte ya entramos al mercado de retail. El mercado de retail ha tenido una dinámica muy afectada, ¿no? Evidentemente por el COVID. Los centros comerciales no han funcionado, solamente pueden funcionar supermercados, bancos, farmacias. La mayoría de negocios está cerrado. No han podido operar. Está completamente paralizado gran parte del sector retail. El sector retail es uno de los que más surge a reinventarse, ¿no? Las ventas van a tener que ser electrónicas, mucho delivery. Cuando se reabran los centros comerciales va a haber mucha disminución de aforos, probablemente se modifiquen los horarios. Hace unos días ya salió la directiva, el protocolo para la venta electrónica. Y las exigencias que hayan establecido también han generado mucha discusión, ¿no? ¿Quiénes van a poder hacer venta electrónica? Empresas que tengan por lo menos 2 locales y empresas que acrediten ventas de más de 3 millones de soles. Con lo cual, medianos negocios, ni siquiera pequeños, ¿eh? Medianos y pequeños negocios formales no van a poder hacer de momento, por lo menos de manera formal, venta electrónica. Si es que tienen menos de 3 millones de soles en venta el año pasado, ¿no? O sea, hay mucha discusión sobre la regulación sectorial. Y en el tema de retail también hay mucha discusión, sobre todo con esta directiva de venta electrónica, que afecta mucho a la mediana y sobre todo a la pequeña empresa. ¿Quiénes pierden más con esta situación? Y sobre eso también es bastante claro. Los restaurantes han perdido mucho, los cines han perdido mucho, no se sabe cuándo van a poder funcionar, y las tiendas de moda. ¿Quiénes más o menos han mantenido en la crisis?
los supermercados y las farmacias, ¿no? Porque la gente sigue comprando alimentos y la gente necesariamente sigue comprando medicina. El sector va a tener que cambiar mucho, ¿no? Y vamos a ver qué tan dinámico. Yo entiendo que la mayoría de operadores de retail está siendo muy dinámico en el cambio y ya está a la espera de tener una fecha próxima de apertura y de inicio de actividades. Pero vamos a ver cómo se va dando eso. A continuación, por favor. Oficinas y coworking, muy afectado, ¿no? Las personas van a trabajar en sus casas, de tal forma que las personas o empresas que alquilaban espacios de oficina también van a tener que reinventarse, también van a tener que modificar su oferta, porque grandes empresas que alquilaban gran cantidad de espacio para oficinas, ya esa gran cantidad de espacio no va a ser necesitado, porque por lo menos durante unos meses la gente va a trabajar de sus casas. ¿Qué va a pasar con el mercado de oficinas? Va a tener lamentablemente un problema de crisis durante algún periodo y necesariamente se va a tener que reinventar. La gente ya no va a necesitar, por lo menos por algunos meses, muchas oficinas, mucho espacio en oficinas, porque la gente va a trabajar de sus casas. ¿Qué va a pasar con los alquileres? A continuación lo vamos a conversar. Si se paga, no se paga, ¿qué problemas se van a generar? A continuación, por favor. La anterior, creo que hay una anterior, porfa. Así es. Municipios. Para cerrar este rapidísimo análisis sectorial, un actor fundamental van a ser los municipios para otorgar permisos adecuadamente, para otorgar permisos con rapidez, para hacer fiscalizaciones adecuadas. Y ahí permítame darle algunas cifras. Al 2019 en el Perú existían 196 municipios provinciales y 1.678 distritales. Más de 1.800. Aproximadamente entre el 20-25% tenía planes urbanos aprobados o planes de ordenamiento territorial, con lo cual la normativa urbanística de crecimiento era inexistente en la gran mayoría de municipios. Entonces, no se sabía cuál era la visión de crecimiento de la ciudad. Muchos planes urbanos probablemente tengan muchos defectos, pero por lo menos ya sabemos hasta dónde quiere caminar ese distrito o provincia. La mayoría no lo tiene, con lo cual no sabemos, ¿no? No sabemos cuál es la visión de ese distrito a 5, 2 y 10 años, hacia dónde deben crecer las industrias, el comercio o cualquier otro tipo de actividad. Hay una gran carencia de planes urbanos. ¿Qué vamos a necesitar de los municipios ya a partir de unos días cuando se reinicien las actividades? Gobierno digital, que los trámites se puedan hacer en línea. Y yo me hago una pregunta, de los 1.800 municipios, ¿cuántos están en capacidad de tener gobierno digital eficiente? Y yo ahí soy de momento muy pesimista. Yo diría que muy pocos. Yo diría que probablemente de los 1.800, no más de 100. Esperemos que en los próximos días esta gran deficiencia en gobierno digital sea inmediatamente subsanada. Hay mucho por hacer ahí, no solo en los municipios, sino en todo el Estado en su conjunto, pero el gobierno digital se vuelve fundamental. Los trámites de licencia de edificación, habilitación urbana, licencia de funcionamiento, certificado de seguridad en edificaciones, tiene que ser digital y tiene que tener una pronta respuesta. Vamos a ver cómo evoluciona eso en el tiempo. Tratemos de ser un poco más optimistas y confiemos que la mayoría de municipalidades prontamente se adecue a una adecuada actuación digital. Esperemos que así sea. ¿Cuántas están en capacidad de gobierno digital? Muy poco. ¿Cuántos están en capacidad de fiscalizar adecuadamente? ¿Y qué quiere decir fiscalizar adecuadamente? No hacer observaciones sin sentido a las obras de construcción, no clausurar negocios, más aún en esta etapa de tanta emergencia, por exigencias inadecuadas e irrazonables. Todos estamos de acuerdo, creo yo, que las normas deben cumplirse, pero las normas deben ser razonables. Y la actuación de la administración tiene que ser completamente limitada por el principio de legalidad. Y sobre todo por un principio de razonabilidad, que yo creo que es tan importante como la legalidad. Tenemos que ser razonables. Y esperemos que las municipalidades funcionen en esa línea. Van a tener que, claro, los protocolos de seguridad que deben cumplir todas las empresas van a ser fiscalizados por distintas entidades. Ministerio de Salud, SUNAFIL va a seguir fiscalizando las condiciones de trabajo y el municipio también va a fiscalizar. Entonces, confiemos que todos los municipios sean razonables en el cumplimiento de su labor de fiscalización, que no haya una sobreexigencia. Todos estamos de acuerdo que lo primordial es cumplir condiciones de seguridad para reducir el contagio. Pero seamos razonables en ese nivel de exigencia. Confiemos que así va a ser. Confiemos que la economía poco a poco se va a ir reactivando. A continuación, por favor.
Y para cerrar mi parte, vamos a entrar rápidamente a la tercera parte. ¿Qué pasa con, o qué ha pasado con los alquileres, ¿no? ¿Se tiene que pagar? ¿No se tiene que pagar? La pandemia y esta situación tan incierta que ha generado el COVID-19 me autoriza a no pagar mi renta de alquiler. Y sobre eso brevemente yo voy a compartir algunas ideas, ¿no? Los abogados hemos hecho un profuso debate del tema, páginas de páginas escritas y mucha discusión. Yo voy a tratar de ser bastante breve y puntual en esta situación. ¿Qué es un contrato de alquiler? Es un contrato en el cual yo cedo un bien a cambio del pago de una renta mensual. Cedo mi casa, cedo mi oficina, cedo un local comercial para que otra persona ejecute alguna actividad allí. En la vivienda viva, lo utilice como morada, como vivienda, y en la oficina trabaje y en un local comercial desarrolle una actividad de negocio. Con lo cual, ¿qué tienen todos en común? Yo cedo un bien a cambio de una renta mensual. Ese es el arrendamiento. A continuación, por favor. Por la naturaleza del uso, creo yo que sí vale la pena establecer ciertas diferencias. Alquiler de vivienda. Yo alquilo una vivienda o un cuarto o una habitación o un departamento para que la persona viva allí. Durante el COVID-19, la gente ha podido seguir usando el bien, ha podido seguir usando la vivienda. En la mayoría de casos sí. Las personas siguen viviendo en los departamentos o en los cuartos o en las casas que tienen alquiladas. ¿Siguen utilizándolo? Sí. ¿Se siguen beneficiando con la prestación? Absolutamente sí, porque siguen viviendo ahí. ¿El COVID las ha generado una condición económica peor que antes? Probablemente en la mayoría de casos también es sí. ¿Eso debe justificar el no pago del arrendamiento de vivienda? La respuesta es no. Legalmente no hay ninguna norma que justifique el no pago de arrendamientos de vivienda o que establezca alguna posibilidad de que unilateralmente el arrendatario no pague. Sin embargo, una serie de principios jurídicos, buena fe contractual, principios de solidaridad general que se deben implementar, pueden motivar a las partes a negociar el contrato de alquiler. Negociar. Tiene que haber un acuerdo entre el arrendatario y el arrendador para modificar las condiciones de pago. Mi esposa, por ejemplo, tiene un pequeño departamento en alquiler y hemos llegado a un acuerdo para modificar sustancialmente la renta de alquiler mientras dure la emergencia o eventualmente diferir el pago para los meses posteriores. Eso hemos negociado, eso es lo que ella ha negociado. Yo creo que la circunstancia puede justificar una renegociación del contrato, pero vuelvo a decir, eso es voluntad de las partes. No hay ninguna ley que lo obligue. Probablemente la condición actual sí genere una situación que amerite la renegociación, pero vuelvo a decir, acuerdo de partes. Las partes se tienen que poner de acuerdo. Alquileres de vivienda. Alquileres del local comercial. Ahí la situación, creo yo, es un poco diferente. ¿Yo para qué alquilo un local comercial? Para funcionar mi negocio. Al día de hoy, ¿funciona el negocio? No funciona. ¿Es culpa del arrendatario? No es culpa del arrendatario. ¿Utiliza el bien? Bueno, tiene sus cosas allí. Si es un restaurante, tiene su mesa, su cocina, su refrigerador allí. Si es un local comercial, tiene sus zapatillas y su ropa allí, pero no puede operar porque está prohibido por disposición estatal operar. Entonces, en el fondo, lo está utilizando solo como almacén, pero no puede funcionar. ¿Es culpa del arrendatario? No. ¿Es culpa del arrendador? No. Pero sin lugar a dudas, la finalidad del negocio, que es, o la finalidad del contrato, que es tener un negocio operativo, no se da. Ahí hay discusión jurídica, los abogados muchas veces no nos ponemos de acuerdo en estos temas, pero pienso yo que en esta situación sí hay mayor sustento legal para poder discutir jurídicamente la posibilidad de que haya una renegociación del contrato de alquiler. Y trato de ser más claro aún. En el contrato de alquiler de vivienda depende completamente de la voluntad de las partes. En el contrato de alquiler de oficinas y de locales comerciales hay ciertas instituciones jurídicas, fuerza mayor, excesiva onerosidad de la prestación, que en algunos casos hay que en estas situaciones evaluar caso por caso, porque cada contrato puede tener especificaciones distintas. En muchos casos
estas instituciones, fuerza mayor o excesiva onerosidad de la prestación, pudiera justificar que haya, por ejemplo, una reducción en la renta o pudiera justificar que se renegocie para que el pago de la renta se difiera para meses posteriores. Vuelvo a decir, en este tipo de contratos la clave, y en todos los contratos, es primero revisar cómo lo han regulado las partes, porque probablemente en algunos contratos de negocios comerciales sí hayan cláusulas que regulen esto. Estoy seguro que casi ningún contrato, o probablemente ningún contrato, se haya supuesto en el supuesto de esta pandemia, porque hace dos meses nada más, en el Perú era inimaginable pensar en la situación en la que estamos, pero probablemente hay algunas luces en el contrato que permitan regular esto. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que ver? El contrato. En los locales comerciales, más allá del contrato, si el contrato no lo regula, hay algunas instituciones que pudieran hacernos pensar y sostener que sí el derecho le puede otorgar algunas herramientas a quien arrenda un local comercial y a quien arrenda una oficina para tener alguna posibilidad mayor de poder exigir una renegociación. ¿Cuál es nuestro consejo? En todos los casos, renegociar. Porque si no nos ponemos de acuerdo, y yo creo que hay un fuerte incentivo para ponernos de acuerdo, lo que va a pasar es que nos vamos en un litigio judicial, que no combina a nadie. ¿Cuánto demora un proceso judicial en el Perú? Y probablemente alguno de los asistentes ha tenido la mala suerte de participar en un proceso judicial. 2, 3, 4, 5 años, algunos casos 7 años. Entonces, un proceso judicial no combina a nadie. Hay que tratar de evitar los procesos judiciales en la medida de lo posible. Tengo muchos amigos procesalistas, pero yo creo que ellos comparten conmigo la opinión de que hay que tratar de reducir la litigiosidad. Y en ese sentido, la negociación es el mecanismo fundamental. Me queda absolutamente claro que no siempre va a ser posible negociar. Me queda absolutamente claro que no siempre vamos a llegar a acuerdos satisfactorios para las dos partes, pero hay una necesidad e incentivo de que las partes se pongan a negociar, tanto en vivienda, como en locales comerciales, como en oficinas. Para cerrar este tema, en vivienda enteramente se depende de la negociación, porque la persona sigue usando la vivienda. En negocios comerciales y oficinas la situación cambia un poco, porque el arrendatario no puede usar ni la oficina ni el local de alquiler. Y a partir de ahí hay una imposibilidad en la finalidad esencial por la cual se contrató: usar la oficina y usar el local comercial. A partir de allí, vía interpretación de fuerza mayor o excesiva onerosidad de la prestación, los abogados no estamos de acuerdo si ambas se aplican, si se aplican a todos. Es una situación que, vuelvo a decir, se tiene que evaluar caso por caso. Hay mayor posibilidad de negociación. Si no hay acuerdo, se van a tener que ir a un proceso judicial o a un arbitraje, si está pactado el arbitraje. Igual eso genera muchos costos, mucha demora. Yo esperaría que en esta situación la voluntad de las partes para negociar sea mucho mayor. Y voy a mi última lámina, que de alguna forma me da la razón. Vamos, porfa, de frente a la última, Rubén. Sí, la siguiente. ¿Cómo ha respondido? No, la anterior. ¿Cómo ha respondido el mercado, por lo menos de retail, ante esta situación? La mayoría de operadores comerciales unilateralmente, dada la situación, exoneró o redujo enormemente las rentas. Mall Plaza exoneró el pago de la renta mensual, de la renta mínima mensual, a todos los arrendatarios de su centro comercial. Mall Aventura exonerará del pago a los arrendatarios que han mantenido buen comportamiento en sus pagos. Es decir, exoneró el pago a los que pagaban puntual. Open Plaza exoneró totalmente el pago de renta a los locales que no podrán operar. Con lo cual, estos tres operadores dieron un mensaje claro. Si tú eres mi arrendatario, en esta circunstancia no te voy a poder cobrar, no te voy a cobrar. No es tan irrazonable pensar que el arrendador tiene que entender esta situación y ser flexible en la exigencia de pago. Plaza San Miguel, Arcomar y Megaplaza, por lo menos cuando inició la pandemia, no he podido acceder a información más reciente, se pronunciaron exonerando el 50% de la renta mínima. Con lo cual, por lo menos en el mercado de retail, la gran mayoría, o creo que casi todos los centros operadores comerciales, tuvieron como decisión no cobrar la renta de alquiler. Porque evidentemente esa exigencia, cuando el negocio no se ejecuta, es difícil de hacer. Yo me quedo en esta parte, espero que la exposición en algunas personas haya servido para aclarar algunas dudas.
dejo a Rubén Quevedo, que va a hablar sobre algunos proyectos legislativos que hay en el Perú y sobre algunas medidas legislativas que hay en otros países, y luego pasaremos a las preguntas que tuvieran a bien presentar. Muchas gracias y nos vemos a continuación en la ronda de preguntas. Los dejo con Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, a mí me toca ver el tema de las tasas selectivas peruanas, dar unos comentarios respecto a las propuestas legislativas de otros países y así, ¿no? Entonces, para empezar, agradezco por la oportunidad de poder discutir sobre los temas de alto, y es importante también hacer un análisis transversal como lo ha hecho Franco respecto a los distintos sectores del sector inmobiliario. En ese sentido, yo solamente haría dos precisiones, dos acotaciones adicionales de las que ha hecho Franco. Informalidad como consecuencia de la necesidad de regular y seguir regulando y ver qué soluciones damos. Y como un mensaje adicional, tratar de que las regulaciones que tengamos sean efectivas, tomando en cuenta justamente este panorama de informalidad, ¿no? Entonces, de esa manera y en ese contexto, el último mes las dos propuestas legislativas que vamos a discutir en el momento. La primera fue la 4894-2020, que lo que propone es que se suspenda por 2 meses el cobro de la renta y que se prorratee posteriormente en los recibos siguientes, ¿no? Esto, en principio, también estuvo dirigido para el tema de los bancos, para el tema de los servicios, pero y también se lo dieron el tema de los arrendamientos, ¿correcto? ¿De dónde iniciamos? Desde el plazo en que se dio el estado de emergencia, ¿correcto? Una medida universal, digamos, para los contratos de arrendamiento, obviamente. La segunda propuesta legislativa fue la 004, que en verdad ya fue mucho más específica a los arrendamientos, porque así lo mencioné, y en esta lo que hacen es especificar cuáles son los supuestos en los cuales calzaría en todo caso la suspensión de la contraprestación, ¿correcto? En 3 supuestos que están presentados aquí en la lámina: arrendamiento, arrendatario desempleado, arrendatario con sueldo reducido, arrendatario independiente con una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de sus ingresos superiores al 40%. Para dar comentarios breves sobre opinión, claro, lo que estas dos normas es poner a lo que es la realidad, que en muchos casos han habido personas que han sido desalojadas de su vivienda, ¿correcto? ¿Por qué? Porque formalmente los contratos de arrendamiento, según el Código Civil, cuando se pacta renta mensual, establece de que si es que hay un impago de 2 meses y 15 días, procedería a hacer la resolución del contrato y, bueno, estarían habilitados para poder luego hacer el desalojo correspondiente. ¿Cuál es el principal comentario a estas dos propuestas legislativas? Es que, claro, es loable, ¿eh? Y yo defiendo eso y es el primer punto que también Franco mencionó. Es importante también proteger el tema de los más necesitados, y en ese sentido que las medidas que pueda tomar el arrendador, por ejemplo, el desalojo, no les afecten demasiado, y más en tiempos de coronavirus, ¿no? ¿Cuál es el detalle ahí? Es que, claro, los desalojos en realidad no van a ser efectivos hoy, y lo que está pasando es que no se llega a un punto con el tema con este tema de la suspensión. Lo que va a pasar es que, y lo que está pasando es que este sector al que se quiere, digamos, ayudar, sector que es desalojado y probablemente ya está en las calles y es penoso, lo que está haciendo es que las personas no tienen un contrato. Ahí es donde apunto con la primera acotación. La informalidad, en líneas generales, lo que hace es generar eso. No tener predictibilidad para saber si es que en la realidad se va a poner sentido en lo que quiere normal. Y segundo, porque cuando se va a querer demostrar el tema de los requisitos, los 3 supuestos que tenemos, va a ser complicado, ¿no? Y en la práctica, lo más peor es que si es que estas personas, las que se quieren proteger, que son las que están en contrato, se les va a poder, van a dejar de salir de las casas, lo van a desalojar. En la realidad, no. La persona que se les desalojó por esta medida son personas que se ingresan a las casas, sacan los en todo caso, los expulsan, hacen el lanzamiento extrajudicial, digamos, de la vivienda. Entonces,
como comentario frente a eso. En ese contexto es que en ambos supuestos, en el supuesto de locales comerciales, el supuesto de viviendas, que se propone el tema de la negociación, porque finalmente dentro del marco del propio mercado permite que se y se conserve una relación que es de incertidumbre para el propio arrendador, que se propondría en algún momento o querría desalojar al arrendador, porque solamente tres dos opiniones. ¿Realmente es posible en este contexto alguien entre a tomar el departamento, con lo cual es una renta que no la iba a recibir y ya no la va a tener? Segundo, ¿seguro realmente arrendar a una persona en contexto? ¿Qué es lo que está pasando? De que es muy probable que una persona necesariamente vayan a cumplir con el mismo. Entonces, a mi parecer, las normativas que están no estarían siendo efectivas, ¿correcto? Eso tiene un poco de decir con lo que la semana pasada la ministra de Economía dijo o se dejó entender respecto a los proyectos legislativos, que se han enfriado un poco, ¿no? Porque no ha habido mayor movimiento, y es que también sugirió que tomemos con calma el tema de los arrendamientos. Eso respecto a ello. Ahora, frente a la situación o no de que el Estado puede legislar o no, bueno, ya lo ha estado haciendo. Legislar me refiero al ámbito privado, porque es uno de los cuestionamientos también que se hace, ¿no? Si es que debería entrar o no a la esfera jurídica de las partes para poder regular qué pasa en la suspensión. Ya lo ha estado haciendo el Estado, ¿no? O lo ha hecho en todo caso en el ámbito laboral con el tema de la suspensión perfecta. Lo ha hecho también en el tema de los servicios básicos, porque también han habido situaciones en las que se suspenden los pagos de luz y agua, ¿no? Entonces, bajo esa premisa también, el Estado sí ha tenido esa posición. Esa básicamente es la posición que se presenta, y si se ve la negociación entre las partes es lo mejor, ¿correcto? Como medida. Luego, ya para cerrar la presentación, hemos revisado ahora y vamos a ver rápidamente los supuestos de regulación en el extranjero que se ha dado sobre el tema de arrendamientos, ¿correcto? En Ecuador, las personas no podrán ser desalojadas por no pagar arriendo durante el confinamiento establecido por el gobierno para combatir la pandemia. Los inquilinos no podrán ser desalojados 60 días después de terminar este periodo de emergencia y, adicional, claro, deberán pagar por los 20% de arriendo. Situación más o menos parecida a la que se plantea, ¿no? Está la situación de Venezuela, en la que señala la suspensión del canon de arrendamiento de renta mensual de inmueble y uso comercial. En Argentina igual, muy parecido, y en España, ¿correcto? En España, bueno, reducir la renta a la mitad por un máximo de 4 meses de renta, conceder el plazamiento de pagos, y se prevé escenario en el que las partes se pongan de acuerdo en otros términos, ¿correcto? Entonces, no necesariamente podríamos decir que son aplicables al supuesto específico en Perú, pero digamos, los elementos de análisis son los que hemos presentado anteriormente, en donde nosotros lo que sugerimos es que en todo caso se invite a negociar a efectos de que el propio mercado resuelva las complicaciones, ¿no? Sería eso. Perfecto, muchas gracias Franco y Rubén por la exposición. Tenemos algunas preguntas por parte del público que quisiéramos de repente responder para poder cerrar esta parte. Nos preguntan si tienen arrendado un bien inmueble y desean suspender el contrato porque no tienen efectivamente dinero para pagarlo. El arrendador puede cobrarse se cobra la garantía, pero ¿necesitan pagar algo más o solo con el cobro de la garantía se podría suspender el contrato? Claro, entiendo que la pregunta está referida al alquiler de vivienda. Y Así como es. mencioné en la exposición, en el alquiler de vivienda, si se mantiene el uso, no habría ningún sustento adicional para pretender el no pago, más allá de la negociación de las partes. Luego, cuando uno alquila vivienda, normalmente da 1 o 2 meses en garantía. ¿Es posible que esa garantía se impute como pago por el tiempo de meses o 2 meses que se deje de pagar? Sin lugar a dudas, las partes pueden pactar eso. Sí es posible que la garantía sirva como mecanismo de pago de un mes de renta. Entonces, si las partes están de acuerdo, eso se puede pactar, sin lugar a dudas. Luego, si yo tengo un mes de garantía y he dejado de pagar 2 meses, pues sin lugar a dudas tendré un mes que deberé, y sobre ese mes
las partes se tendrán que poner de acuerdo si se cobra de manera total o hay una disminución o se proyecta un plazo adicional para el pago. Es voluntad de las partes. Perfecto. En esta negociación, justamente en línea de lo que acaba de mencionar, ¿esta negociación se tendría que poner por escrito? ¿Se tendría que hacer un nuevo contrato? Y en todo caso, ¿se tendría que poner alguna cláusula relacionada al COVID por un tiempo determinado? ¿O cómo se haría esta negociación? Claro, o sea, ¿cuál sería un modelo típico de negociación? No quiere decir que todos lo tomen, ¿eh? Pero las partes podrían pactar. Si el contrato de alquiler, la renta era 1.000, podríamos ponernos de acuerdo, qué sé yo, en que rebaje 800 soles, porque si yo soy el propietario, puedo ser consciente que la otra parte no está en las mismas condiciones económicas. Vuelvo a decir, ¿eh? Eso es completamente negociado entre las partes. Y si yo soy un propietario que no quiere bajar el precio, probablemente me puedan tildar de mala persona. O quizás no, porque quizás yo necesite esa plata para vivir, porque yo vivo del alquiler. Con lo cual, lo que quiero transmitir es que la situación es muy variada. Acá no hay una parte fuerte ni hay una parte débil. Yo siempre he pensado, hasta antes del COVID, y creo que lo sigo pensando, que más bien en un contrato de alquiler de vivienda, la parte débil es el arrendador. Porque el arrendador, para desalojar a aquel arrendatario que no paga, en el Perú, vía un proceso de desalojo, se demora 5 años. Con lo cual, no necesariamente el arrendatario es el más débil, sobre todo en el Perú. Luego, ¿cómo se renegocia el contrato? Al día de hoy no podemos ir a una notaría, con lo cual no puede haber un contrato con firmas legalizadas. Bastaría, creo yo, un modelo de contrato que se envíe vía correo electrónico y que la otra parte manifieste su aceptación. Y cuando digo contrato, no quiero decir necesariamente un documento formal, sino que estén claramente establecidas las condiciones. ¿Te rebajo la renta, sí o no? ¿Te rebajo la renta en cuánto? ¿Te permito que me pagues en un plazo posterior? ¿En cuánto? ¿En un mes, en 2 meses o en 3 meses? ¿Te voy a cobrar este mes con la garantía? Que diga claramente que las condiciones que voy a modificar, monto de la renta, plazo de pago, garantía, estén claramente expresadas y que la otra parte la acepte. Sin lugar a dudas, con la pandemia basta un correo electrónico, pero lo que es fundamental es que la manifestación de voluntad esté claramente expresada para que luego no haya discusión. Y sin lugar a dudas, una vez que haya servicio notarial, lo más recomendable es que esa modificación al contrato por lo menos sea llevada al notario para que la firma se legalice, por lo menos. Perfecto. Entonces lo importante es que todo esté claro y todo esté por correo para que quede algo para sustentar las decisiones que han tomado. Absolutamente, así es. Perfecto. Tenemos una última pregunta, ya estamos con el tiempo. Nos hablan sobre la reactivación de labores de los proyectos inmobiliarios comprende también la atención al público mediante sus oficinas y salas de venta. Es decir, ¿las empresas de corretaje inmobiliario también van a poder reiniciar las actividades? Mira, tengan en cuenta que la resolución ministerial ha salido hoy, no la he podido leer en su extensión. Yo, por sentido común, pensaría que sí. Pensaría que las actividades de construcción no tendrían sentido que se reinicien si las labores de corretaje no se reinician de la misma forma, porque son actividades complementarias. Yo construyo para vender y mi herramienta de venta es el corretaje. Mi respuesta, en principio, sería, es lógico que sí, habría que revisar la resolución ministerial. De hecho, durante la pandemia, muchas empresas de corretaje han seguido operando vía redes sociales. Es decir, hay muchos corredores que han seguido trabajando mediante herramientas tecnológicas. Y claramente no había ningún impedimento para que ello no se haga. Lo que estaba prohibido es que la gente salga a la calle y visite los proyectos. Pero vía internet, muchos han seguido trabajando. Muchos van a seguir trabajando de esta forma porque, claro, el modelo de trabajo del corretaje se va a tener que cambiar porque probablemente mucha gente no necesariamente vaya a visitar el proyecto, sino va a necesitar fotografías, videos, información para que desde su casa lo aprecie. Y probablemente por ese lado también ese modelo de negocio va a tener que cambiar. Perfecto. Para ir ya cerrando, se ha hablado de situaciones donde existe un contrato de alquiler vigente, pero ¿qué pasa con las personas que necesitan rentar una vivienda en este momento recién? ¿Existen modelos de contrato que permitan usar el uso del bien post cuarentena durante este tiempo?
ya que, como menciona, no tenemos las notarías ahorita abiertas. Sí, algo importante que creo que es un mensaje que todas las personas deben tener claro es un contrato para que exista, salvo que la ley requiera alguna formalidad especial, puede ser incluso verbal. Evidentemente un contrato verbal no me da seguridad, porque claro, yo si soy una persona que no tiene palabra, luego me puedo desdecir. Entonces, por lo menos tiene que ser escrito. Un contrato escrito ya recoge de manera más exacta la manifestación de voluntad de las partes. Un contrato escrito y aceptado, ¿no? Firmado. En este momento bastaría un correo electrónico para dar aceptación. La ley establece algunos contratos específicos que sí requieren actuación del notario. Por ejemplo, la hipoteca, ¿no? La hipoteca sí se tiene que elevar a escritura pública necesariamente y se tiene que escribir en registros públicos. El testamento también tiene que ser por escritura pública en alguna de sus modalidades. Entonces, no todos los contratos requieren intervención notarial. Sin embargo, por seguridad jurídica es mejor, es recomendable que intervenga el notario. En un contrato de alquiler es mejor tener con firma legalizada. Hay algunas leyes de desalojo que exigen la intervención notarial para acogerse a procedimientos, entre comillas, más expeditivos. Y digo más expeditivos porque igual siguen siendo muy largos en el Perú, o sea, sigue siendo muy difícil para desalojar. Yendo a la pregunta en concreto, ¿cómo puedo firmar un contrato al día de hoy? Por correo electrónico. Envío el documento y le digo a la otra parte, ¿aceptas o no aceptas? Y si acepta, para mí claramente la manifestación de voluntad está cerrada. ¿Te pueden firmar contrato de alquiler al día de hoy? Sí. ¿Te puede entregar el bien el día de hoy? No hay ninguna norma expresa, pero yo creo que por el sentido de la cuarentena no se podrían entregar, por ejemplo, si yo quiero alquilar mi departamento, la junta de propietarios de mi edificio lo ha prohibido, porque no pueden ingresar nuevas personas a mi edificio. Y eso es lógico, ¿no? Porque lo que se busca es evitar la posibilidad de contagio. Entonces, ¿se puede entregar un departamento en alquiler el día de hoy? Yo pensaría que bajo la lógica de la cuarentena no se debería, porque eso implicaría que una persona de otro lado ingrese al edificio y genere mayor índice de riesgo para el contagio del coronavirus. Por sentido común, y de hecho muchos edificios así lo han establecido la Junta de Propietarios, se impide el ingreso de nuevas personas. Esa limitación es razonable, yo creo que en tiempos de coronavirus es muy razonable, y yo creo que los propietarios deberían aceptarla. Entonces, mi respuesta es, sí se puede firmar contrato de alquiler, la entrega es muy difícil poder sostener que se pueda hacer en estos momentos. Claro, perfecto. Bueno, con esta pregunta creo que vamos a dar por finalizado el evento del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Franco y Rubén, y gracias a todos por participar. Sería hasta la próxima. Gracias a Gracias. ustedes. Muy buenas tardes. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho.